¡Wow! ¡Qué lindo regalo que me han mandado mis amigos de la marca del Apero! ¡Wow! ¡Qué linda camisa! Mejor me la pruebo. Una camisa súper práctica, 100% algodón y hecha en el Perú. Gracias, amigos del Apero. Lo máximo. Y para una vida saludable, ¿qué mejor consumir productos saludables? La Cosecha. Esta bolsa contiene pecanas, almendras, nueces, pasas rubias, pasas morenas y maní. Y también tiene infinidad de productos naturales. Solo tienes que contactarlos. Ellos están en Facebook e Instagram como La Cosecha. Ellos van directamente a tu domicilio a través del delivery. Contáctalos ya. Gracias, La Cosecha. Piscos del Apero, pasión por lo nuestro, el mundo es tuyo. Búscalos en Facebook e Instagram. Gracias, del Apero. Hola amigos, ¿cómo están? Tu amigo Quique Mora aquí en Tus Tardes con Quique Mora. Te va a presentar a un personaje, actor, un actor de lujo y también director. ¿Saben quién es? Me refiero al señor Javier Valdés, a quien recibimos con todas las buenas vibras. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Quique? Qué gusto verte. Gracias por la invitación, poder llegar a todo tu público. ¿Qué tal, Javier? Javier, un poco, bueno, el público quiere conocer cómo empieza Javier Valdés su carrera de actuación. Por ahí, según mis contactos, me dicen que tú fuiste alumno de Adolfo Schwimmer y por ahí Cierto. como que se inició un poco esta carrera, que un poco era de repente tu pasión, pero poco a poco ya se fue convirtiendo en la carrera profesional que tienes hoy día, ¿no? Y que te ha consolidado como uno de nuestros actores muy queridos aquí en el país. Gracias. Sí, yo estudié la secundaria en el Colegio Santa Margarita y en este colegio el profesor de teatro era Adolfo. Y estuve desde segundo de media en el club de teatro, más o menos, que integré el club de teatro. Y en tercero hicimos En el cielo no hay petróleo, de Salazar Bondi. En Bondi. cuarto, cuando pasé a cuarto, hicimos Sancho Panza en la ínsula barataria. Y cuando pasé a quinto, hicimos Los intereses creados, de Jacinto Benavente, ¿no? Sancho Panza era de Casona. O sea, ya el estar haciendo ahí teatro en el colegio con Adolfo fue una vivencia y una experiencia maravillosa. Además, claro, ensayamos todo el año para presentarnos a fin de año, y se alquilaba un teatro. Entonces íbamos al teatro de Sorrosa Larrabiur, que está en la Avenida del Ejército. El ejército, claro. Ahí se hacía la presentación. Era pues toda la emoción de entrar al Claro, teatro. toda la buena, claro. Porque el colegio no tenía un teatro, pero era todo muy, muy, toda una experiencia. Pero lo que me marcó y finalmente me hizo decidir que lo que quería hacer era actor, Ser actor. o estar en el mundo del teatro, fue una experiencia en cuarto de media que Adolfo, era la época del gobierno militar, tenía, digamos, habían fusionado Canal 4, Canal 5, en algo ese, no me acuerdo cómo se llamaba, pero el gobierno tenía los dos canales, digamos, y habían dos horarios de teatro. Un horario era el de los domingos, que era teatro con el teatro, que eran, la mayoría eran comedias de Alfonso Paso. Y los lunes daban el Gran Teatro Universal. Entonces, un día llega Adolfo y dice: "Oye, hay un casting, vamos a hacer una obra para este programa del Gran Teatro Universal".
que se llama El Chico de los Winslow, y están buscando a un chico. Entonces, esto fue lo que marcó, porque, bueno, fui al casting, me eligieron a mí, entre varios, digamos, y el elenco estaba Juan Bautista Font, está Pepe Vilar, evidentemente, Juan Bautista Font, Mabel Duclos, el mismo Adolfo, Ivonne Fraycinet, Tito Salas, Ricardo Olivares. Un grupo ya formado. Claro, era un elenco totalmente profesional, y yo, que tenía 16 años, y esto se ensayaba durante 3 semanas en el Teatro Arequipa, que ese teatro lo tenía Pepe Vilar, y durante 3 semanas ensayabas a todo meter, y se grababa en 2 días. Porque era un teatro grabado, claro, pero para la televisión, y se grababa en set y tal. Y bueno, la experiencia fue maravillosa, para mí fue impresionante. Mabel era mi madre, a la que quiero mucho, es mi madre teatral, como yo le digo, y linda Mabel Duclos. Sí, y Juan Bautista Font era hacía de mi padre. Y Juan Bautista Font, bueno, hay toda una anécdota, porque era muy estricto, era un señor muy, como en español, además muy duro, ¿no? Entonces, hombre, y durante todo el proceso de ensayo me maleteaba, y Adolfo me dijo, tú no te pelees, no di a todos sí, si te dicen algo, no grites, no hagas nada. Y todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Yo estaba aterrado y hablaba, casi no vocalizaba, no abría la boca, estaba nerviosísimo. Y entonces todos los ensayos era eso, ¿no? O sea, Juan Bautista que le decía a Adolfo, pero coño, ¿qué le has enseñado? Coño, no. Dale el ejercicio del lápiz, joderles. Para que yo vocalizara. Fue una clase de teatro ahí intensiva durante 3 semanas, una experiencia maravillosa. Y eso fue lo que finalmente me decidió a hacer. Al final, el señor Font, terminamos las grabaciones y me felicitó, me dijo que muy bien y que siga para adelante, ¿no? Después de que me había fregado durante 3 semanas, todo el tiempo. Me había estado dando duro, pero al final fue, pucha, para mí fue como que este hombre, ¿no? Grande. No, y es de esas lecciones, Javier, y tú no me vas a dejar mentir, que uno aprende y uno se forma. Sí. Sí, te enseña muchísimo. Es una experiencia inolvidable para mí. O sea, todavía tengo ese recuerdo y que me emociono cuando me acuerdo, cuando me hacen hablar de esto, porque en realidad y además que al final te felicite, ¿no? O sea, eso para mí quedó muy grabado. Y fue como ya... Sí, pues yo me tengo que dedicar a esto, ¿no? Ya después vino terminar el colegio, y qué sé yo, vino quinto de media. Y ya como terminé el colegio, nada, no tenía idea dónde ir a estudiar actuación, curiosamente. Y en esa época, pues, yo ibas al Tuco, ibas al ENSAT. Al ENSAT, que eran los dos únicos claro, lugares. Estaba el club de teatro también, pero pero digamos que eran estas dos escuelas más reconocidas, en fin. Pero yo no tenía ni idea de que existían, ni siquiera. Bueno, lo otro que era la posibilidad, que era donde era Adolfo, que era el grupo Histrión, o sea, habían los grupos de teatro. Los grupos, claro. ¿No? En esa época, habían grupos de teatro. Que mucha gente también así. También durante esta época yo hacía teatro en el barrio. Yo vivía en San Isidro y cerca de la parroquia
Medalla Milagrosa. Ok. Y ahí estaba una señora que se llamaba Teresa Ampuero de Díaz, y Teresa con los chicos, bueno, con sus hijos, que eran como 8, y este, y resto de gente de, que vivíamos por ahí, tenía como un grupo de teatro, ¿no? Un grupo de teatro medio parroquial, y este, ay, me he confundido, perdón, las presentaciones del Santa Margarita eran en el teatro que está en Camino Real. El que era el Teatro Real. Puede haber sido el Teatro Real, pero antes tenía otro nombre. Sí, ahí. Ahí era. En lo del Zorroza la Raviura eran estas presentaciones con la señora Teresa Ampuero. Y curiosamente, ahí integramos algún elenco con José Enrique Mavila y, José Enrique, claro. Y con Carlos Mesta. Y algunas obras, porque era un mix a eso. Habían algunos actores profesionales que trabajaban con la señora Ampuero de Díaz y otros que recién comenzábamos, jóvenes, claro. Muchos jóvenes. Sobre todo porque las obras, ella escribía las obras, e hicimos dos obras, ¿no? Que en las que yo estuve, que fue Jesucristo 78, sí, Jesucristo 78, y Proceso a los Padres. Entonces eran dos obras así bien especiales. Y nada, fue una experiencia, digamos, que yo iba acumulando, ¿no? Y en ese interín, Javier, del colegio, de tus padres, ¿qué te decían? Porque tú sabes que eran tiempos en que, cuando yo, sí. Por ejemplo, le dije a mi papá, a mi mamá, quiero estudiar teatro, oye, ¿qué vas a estudiar teatro? Eso no vas a vivir, que esto sea. ¿Cuál Exacto. era? ¿Cómo supiste? O sea, yo, bueno, estudié comunicaciones, porque, bueno, mis papás querían que tenga un cartón y que haga una carrera universitaria, y después dije, no, ya estudié, acá está mi cartón, ahora quiero ser actor, déjame ser feliz y déjame, pero no vas a vivir, no vas a tener plata, que claro, esto, que el otro. Claro, ¿cómo fue en tu caso? La preocupación de todo padre era eso, digamos, ¿no? Y eso me pasó a mí también, cuando yo le dije a mi viejo que quería hacer, estudiar actuación. Él, con toda la buena voluntad, él seguramente, él sugirió que no, que lo que tenía que estudiar era, mi hermano mayor era administrador, el otro hermano era economista, porque yo no tenía idea qué estudiar, entonces le dije, bueno, ¿pero qué estudio? Entonces me dijo, ingeniería industrial. Estudias ingeniería industrial, Armando es administrador, Alessandro economista, tú ingeniero industrial, y cerramos el ciclo y monstruo, ya tenemos la empresa completa. Entonces, para mí eso era chino, no entendía que era ingeniería industrial. Y bueno, finalmente terminé, lo recibí como un no enorme, como que no podía, por las preocupaciones que tú has manifestado, que no era una carrera profesional, que eso no ibas a vivir, que si te casas y tienes hijos, ¿cómo vas a mantenerlos? ¿No? Etc, etc. O sea, todas las preocupaciones de un padre por un hijo chico. Y bueno, y me pasó eso. Ingresé a la universidad a estudiar economía, el primer ciclo. En realidad lo que hice en la universidad fue estudiar ciencias, estudios generales, y en economía, después pasé de administración y terminé en ciencias de la comunicación, pero no terminé la carrera, me retiré de la universidad a los 3 años, hice 3 años y me quité. Y en ese entonces los estudios generales eran 2 años. 2 años, claro. Eran 2 años, pero a mí me agarró justo el cambio de currícula. Entonces, yo estaba en los 2 años haciendo estudios generales y de pronto cambiaron la currícula y eran 1 año de estudios generales, reconvalidé cosas ahí, ordené, y de ahí entré a la facultad, digamos, que era entrar a Ciencia de la Comunicación, donde estuve 1 año y me quité. Hice algunos cursos en comunicaciones, pero no terminé, pues no hice nada. Al final,
ya me quité de esto. Paralelo a la época universitaria, bailé en el Grupo Jueves, en la Asociación Artística y Cultural Jueves, que éramos una asociación que danzaba, o sea, hacíamos música folclórica, ¿no? Entonces bailábamos danzas del Perú, sobre todo de la costa y de la sierra. No tanto selva. Bailábamos marineras, por supuesto, la marinera de Lima, marinera norteña, tondero, y se bailaba danzas afroperuanas, zamacueca, festejo, alcatraz, landó, y bailábamos de la sierra, bailábamos chonguinada, huaylas, carnaval de tinta, carnaval arequipeño y una más que no recuerdo. Y mira, o sea, también tienes tu faceta de bailarín, Javier. O sea, sí. Muchos que no sabían eso. O sea, tú, bueno, como todo actor, todo artista, o sea, has pasado por varias evoluciones, ¿no? Mira, qué interesante. Sí, yo te diría que, claro, toda la época universitaria en la que no estuve vinculado al teatro, de alguna manera estuve vinculado al arte a través, ¿no?, de la danza. Y estuve como 7 años en el Grupo Jueves, ¿no? Y cuando decido dejar la universidad, por esas cosas del destino, ingresé a trabajar en el Colegio de los Reyes Rojos con Constantino Carballo, ¿no? Y esto fue también importante en mi vida porque... Porque me sirvió de mucho, gracias a estar ahí en Los Reyes, retomé el trabajo del actor, entré al Grupo Telva, a la escuelita de Telva, con Gustavo Bueno, con Roberto Ángeles, más adelante con Alberto, ¿no?, con Alberto Isola. Interesante. Y entre Roberto y Alberto me fui a España y estudié allá con Cristina Rota, que es una mujer argentina. Claro, una argentina. Que se fue en la época de la dictadura militar en Argentina, se fue a España. Y allá tiene una escuela y tiene todo un nombre ganado y es una trome. Bueno, yo estudié con ella y de ahí ya volví. Y cuando volví ya empecé a trabajar, ¿no? Llegando nomás, retomamos, bueno... El trabajo con Roberto, hicimos, en ese momento hicimos, o sea, previo a irme a España, con el Grupo Telva y con Roberto Ángeles, hicimos una obra que se llamó AMFM, que tuvo muchísimo éxito, y cuando volvimos, porque Roberto también había viajado a Londres, y ya cuando regresamos, volvimos a juntarnos, hicimos ¿Quieres estar conmigo? Que fueron dos obras... Fueron dos obras bien importantes. Bien importantes que te marcaron. Sí, y además que fueron muy exitosas. Entonces, a todo el grupo nos dio mucha exposición eso, ¿no? Y ahí ya empezó todo. Ya tu carrera en ascendente. Javier, claro, tú también tienes algo también que es... tú también has tenido cursos de complementación pedagógica. Creo que muchos de nosotros los actores... también nos complementamos con la pedagogía y lo que me decías, ¿no? Enseñaste en los Reyes Rojos. Te digo porque yo también, tú sabes que yo enseñé en el Santa Margarita, ya en el tiempo de Distio Camere. Y bueno, Santa Margarita ha sido uno de los colegios que se ha caracterizado por sacar mucha gente artista. De ahí ha salido Gianmarco, ha salido Vanessa Saba, ha salido muchos, Leonardo Torres, Javier Valdés. O sea, mira cuánta gente. Juan Diego Flores. Juan Diego Flores. O sea, mira... Es un semillero. También, bueno, después de Santa Margarita me fui a Cuba a seguir un curso de actuación y anclé en Casuarinas. Después de Casuarinas, pero uno nunca termina de aprender porque lo pedagógico, uno... Por ejemplo, ahorita estoy en un colegio de bachillerato internacional donde los chicos la tienen ya bien clara a sus 15, 16 años y dicen, no, yo quiero ser actor. Pero ¿sabes qué? No voy a estudiar acá en Perú, me voy a ir fuera, pero la tienen tan clara que te da gusto y te provoca ver cómo analizan, cómo se desarrollan, cómo investigan. En tu caso, la docencia, ¿qué provecho te ha traído a ti como persona, como actor? No, muchísimo, muchas satisfacciones, ¿no? Muchísimas satisfacciones porque, bueno, toda la época de los Reyes Rojos,
reencontrarme con muchos de estos chicos que yo los he conocido cuando tenían 9 años y que ahora ya son unas señoras y unos señores, ¿no?, grandes, y con el cariño, el afecto y del reencuentro, en algunos casos, que me los encuentro y que son unos capos, en lo que hacen, ¿no? Hay directores de fotografía, cameraman, gente en el maquillaje, gente en todos lados, que ha salido de Los Reyes también, en la música, montones, en fin, y es una gran satisfacción, pero además de eso, el hecho de tener que enseñar, como decía mi viejo, siempre la mejor manera de aprender es enseñando, porque te obliga a estructurar, te obliga a tener una disciplina, tener, digamos, también una propuesta, hacer cosas para llegar al chico y poder enseñar, ¿no?, lo que vayas a enseñar. Entonces, eso me sirvió de mucho. Y bueno, nosotros decimos pues que la pedagogía la tenemos en el ADN, en la sangre, porque mi padre fue catedrático de muchas universidades, enseñó desde chico también, enseñaba donde estaba, desde la época escolar. Él decía que él, como tenía esta idea de que enseñando vas a aprender más, entonces él se preparaba para enseñarle a sus compañeros que le pedían, oye, no entiendo esta vaina, y él les explicaba, ¿no? Y lo mismo cuando estuvo en la escuela militar, y así toda su vida fue dedicada fundamentalmente a la pedagogía, y la Universidad de San lo nombró como el padre de la logística en el Perú. Él es el que trae este concepto por la década del 60 hacia los 70, trae este concepto de logística, ¿no? Escribió un libro que se llamó Administración Logística, que era como una biblia para todos los administradores, economistas y toda esta gente. Por eso él quería que yo estuviera por ahí. Pero, de los 6 hermanos que éramos, 4 estábamos dedicados a la enseñanza, ¿no? Entonces sí, en el 2005 entro a la ENSATA a estudiar un curso de complementación pedagógica. Y en el 2013-14, hago el curso con Débora Ostrowski, que es este curso de una propuesta pedagógica, una mirada posible. ¿Qué tal esa experiencia, Javier, de Ostrowski? ¿Qué tal esa experiencia? Un poco a la gente que nos está viendo. Con Débora, ¿qué tal esa experiencia? Muchos te están escuchando. ¿Cómo, de qué manera te sirvió a ti como actor ya profesional poder transmitirlo a tus alumnos? A ver, cuéntanos un poco de ello. Sí, yo hago ahí un link, porque cuando me voy a España y estudio con Cristina Rota, que también es argentina, claro. Y cuando llego a trabajar con Débora, entonces ahí encuentro que ambas han sido alumnas de maestros argentinos mayores, como Serrano, como Aleso y Fernández, ¿no? Pero ellas eran fundamentalmente, trabajaron con Serrano, con Aleso, y tienen una mirada y una propuesta, y que es lo que planteaba. Para mí hay muchos caminos en este tema de la actuación, y cada uno va eligiendo o te vas perfilando hacia dónde perfilando, quieres. Prefiriendo trabajar de una determinada manera, ¿no? Lo que yo sí sentía cuando iba estudiando es que el trabajo era muy cerebral, ¿no? Es decir, de mucho análisis, en donde uno planteaba mi acción, mi objetivo, mi obstáculo, ¿no? Planteas una serie de información,
Y entonces cuando entras a jugar las escenas, estás entrando pensando en lo que has planteado. Claro. No pensando en el otro, no estando con el otro para ver qué cosa va a pasar, sino que estás más en, igual, vas a jugar con el otro, pero pensando y desde tu cabeza, no desde lo que me va a pasar, sino desde lo que yo creo o yo he planteado que me va a pasar. Y entonces, totalmente. ¿A dónde me lleva eso? A actuar las emociones, a tratar de producir que me pase cosas. Entonces tengo que hacer algo para que me pase eso. Aquí lo que encuentro en la propuesta de Débora es que eso queda un poco al margen. No es que no se haga un análisis o un estudio, ¿no? Pero, porque sí, leo la obra, me aprendo el texto de memoria, me tengo que saber el texto, pero no tengo intención el texto, solamente me aprendo esas letras, digamos, esas palabras que voy a decir. Y lo que entro a jugar en la escena, porque acá hay que aclarar una cuestión, que el texto, ¿qué nos da el texto, ¿no? El texto nos dice lo que vamos a decir y en algunos casos lo que vas a hacer. Lo que, ¿no?, vas a hacer. Por ejemplo, ¿no?, la acotación es, entras directo al escritorio, abres el cajón y encuentras la carta. Abres la carta, la lees y ahí se queda. Esa es la acotación. Pero tú no sabes lo que pasa o qué te vas a encontrar en esa carta. Entonces, yo desde ese otro lado diría, bueno, acá encuentro la carta y lloro. Y me pasa esto. Y me pasa tal cosa porque mi acción es no sé qué, no sé cuánto. Entonces, pero lo que nos pasa tanto a uno como al otro, eso no te dice el texto. ¿Qué es lo que está pasando, no? Eso no te da el texto. Eso, no te da el eso texto. Se construye. Se construye en la relación con el otro. Se construye en grupo, de a dos. No se construye en mi cabeza. Y se construye a partir de lo que el otro me produce, de lo que me está pasando ahí en el momento. Y esto para mí fue como, pucha, esto es porque... Claro, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo he decidido. Y no solamente eso, sino que eso es lo que yo no terminaba de comprender, porque Cristina, en cierta manera, trabaja también desde ese lado. Todos buscamos que nuestra actuación sea lo más verdadera, orgánica, ¿no es cierto?, posible. Y que el espectador crea de verdad lo que está viendo. ¿No? Y además, que también al espectador le pasan cosas al espectador cuando está ahí mirando, ¿no? Y a veces se siente identificado con el personaje, ¿no? Por tal o cual... Pues, es que eso puede ser, que se siente identificado, que sienta rechazo, le van a pasar cosas también al espectador a partir de lo que veo. Pero si yo hago cosas que de pronto al espectador lo sacan, ¿no? Entonces ahí hay como pum, un desfase, un quiebre. Sí. Javier, porque... qué interesante es conversar de verdad contigo, tomar un café, decir bacanazo, porque de verdad nos ilustras tanto. Te pido, gracias, por favor, vamos a ir una pausa y en unos segundos seguimos conversando con este interesante, con nuestro actor, director Javier Valdés. Regresamos en unos segundos. ¡Wow! ¡Qué lindo regalo que me han mandado mis amigos de la marca del Apero! ¡Wow! ¡Qué linda camisa! Mejor me la pruebo.
una camisa súper práctica, 100% algodón y hecha en el Perú. Gracias, amigos de La Pero, lo máximo. Y para una vida saludable, ¿qué mejor consumir productos saludables? La Cosecha. Esta bolsa contiene pecanas, almendras, nueces, pasas rubias, pasas morenas y maní. Y también tiene infinidad de productos naturales. Solo tienes que contactarlos. Ellos están en Facebook e Instagram como La Cosecha. Ellos van directamente a tu domicilio a través del delivery. Contáctalos ya. Gracias, La Cosecha. Piscos de La Pero. Pasión por lo nuestro. El mundo es tuyo. Búscalos en Facebook e Instagram. Gracias, de La Pero. Mira cómo es, Javier, tantas cosas, tantas anécdotas que compartes con todos nosotros, con todo el público. Una de las preguntas que te quiero hacer, Javier, es de todos los directores que has tenido a lo largo de tu carrera, ¿quién es el que más te ha direccionado, el que más te han dejado los consejos? ¿El que más qué? El que más te ha dejado, o sea, pensando, el que... No, él siempre... Yo, por ejemplo, particularmente digo, de Luis Álvarez fue para mí uno de los directores de los cuales aprendí muchísimo. Luis Álvarez y Ana María Jordán. O sea, Ana María tan recta, tan... Todo el texto tiene que ser en rima, todo tiene que ser así. Claro. O sea, sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Obviamente, ¿no? O sea, y a veces es difícil decir el texto en rima, ¿no? Porque tienes que decirlo tal cual, porque basta que te equivoques o te pierdas y malograste la obra, ¿no? En tu caso, ¿quién dirigió? No, bueno, definitivamente Roberto es uno de los directores con los que más he trabajado y el que más he aprendido, ¿no? Hay directores, yo, bueno, creo que con Roberto, porque también fue como un maestro, lo conozco desde que era chico, entonces era, él ha sido como el más importante y más, influyente en mi trabajo también, ¿no? Sí. Javier, por ejemplo, últimamente, las últimas películas que has realizado ha sido Guerrero, Avenida Largo y El Sistema Solar. Por ejemplo, pero yo fui a ver El Sistema Solar, me pareció una película muy, muy bacán. ¿Cómo te sentiste de trabajar en esta película? ¿Qué enseñanza le pudiste sacar, ¿no? O sea... Bueno, curiosamente, bueno, el Sistema Solar fue una obra de teatro, es una obra de teatro, ¿no? Surge de ahí. De ahí surge, exacto. Bacha, Garabedo y Chinón y Bayona, pero creo que fue a Bacha quien le entusiasmó el tema, ¿no? Y él, una decisión de él, decidió también trabajar con un elenco distinto al de la obra, ¿no? Y tuve la suerte de ser elegido para ese personaje, porque es una obra maravillosa, es una obra que habla pues de cosas que nos pasan, ¿no? De una familia. Sí. El día a día, ¿no? Que uno vive. Sí, entonces, y lo interesante también fue que se filmó en una casa, o sea, todo pasa ahí adentro, ¿no? Hay tres escenas que son fuera de la casa, pero todo lo demás es en la casa, ya sea en la sala comedor, en el dormitorio, en el jardín, o por ahí en el baño, ¿no? Pero todo ocurre ahí, y es como, transcurre pues en 3 horas, en 3, 4 horas, toda la película, ¿no? Y eso fue lo maravilloso. Además, creo que el elenco también se sostenía muy bien. Trabajar con Cecita Ritter y con Gisela Ponce de León, es un placer, ¿no? Y qué bacán, qué nos chévere. Acompañaba Adriana Ugarte, que es una tremenda actriz española,
y este y Sebastián, ¿no? Sebastián, que era el niño que hacía ese rol del personaje. Y entonces era fue muy, 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 muy una experiencia tremenda. Es el estar ahí, además, y se hizo en 3 semanas, todo muy pupo, a todo meter. Chambeamos muy, muy duro, ¿no? Y además hubo un trabajo previo. Claro, todo con antelación, ¿no? ¿Cómo ves tú el cine en estos momentos, Javier? Ahorita que estamos viviendo un momento de pandemia y un momento que nadie esperó vivir y donde nosotros somos los más afectados, ya sea porque por un buen tiempo no va a haber teatro, no van a haber conciertos, no van a haber espectáculos culturales como siempre se solía hacer. En tu caso, por ejemplo, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves de un tiempo esta parte? No sé si has visto, por ejemplo, en España se piensa reabrir los teatros, pero ahora, si antes las butacas eran una junto a otra, es una butaca, más allá otra y más allá otra. Entonces, bueno, leí todo un protocolo que había presentado Banderas, ¿no? Antonio Banderas había hecho, porque sí. Tiene un teatro en Málaga, creo, y quería reabrir, y había hecho todo un protocolo, pero mira, yo no sé si eso va a ser viable acá, porque el teatro, o sea, luchamos tanto para que la gente te vaya, ¿no? Para tener espectadores, y el porcentaje de la población peruana es el cero, que va al teatro es el 0.0001%. Sí. Entonces, es una cosa complicada. Yo no sé, me imagino que habrá que reestructurar, conseguir auspiciadores, qué sé yo, o sea, de qué manera tenemos que también reinventar eso para que la gente pueda volver, ¿no? Además, que también hay toda una noica, ¿no? Toda una ansiedad, una angustia por lo que claro, está pasando. Claro, porque ya se ha creado, ¿no? El simple hecho de que esté rodeado de gente. Sí. Claro, no voy a salir, no voy a ir a una cuestión masiva porque me puedo contagiar. Entonces, eso va a ser complicado. Yo creo que esto va a tomar tiempo el que se reactive nuestro sector. Y lo mismo he leído que en España, bueno, están como locos para tratar de retomar las filmaciones y tal, pero los protocolos igual, ¿no? Quizás allá, que hay mayor capital, pues tengan la posibilidad de... No, porque ahorita de poderlo hacer. Acá, ahorita somos... Acabamos de estrenar vía... redes, vía esta plataforma virtual, un corto que se llama El Grito, de Ana Lucía Morgan y Andrés Orozco. Ana Lucía es peruana, Andrés es un chico colombiano. Bueno, es un corto que hicimos hace como un año y finalmente se ha podido estrenar. Y el estreno está muy, muy lindo, muy bueno. Ha sido por Zoom. Y la productora Roxana, con ella conversaba, ¿no?, sobre este tema, que está chambeando durísimo para con otros productores y para ver forma de hacer algunos protocolos que permitan retomar las filmaciones. Y lo mismo pasa en la televisión, o sea, para retomar grabaciones. Se han quedado 2 telenovelas. Todo se ha paralizado. Y Javier, hablando un poco, tú como artista que estás en el medio, por ejemplo, ahorita, ¿qué opinas de todo este tema que no somos ajenos nosotros, ¿no? Si bien es cierto, los artistas somos los que más la estamos sufriendo, por así decirlo, este desfalco que se ha producido en el Ministerio de Cultura al contratar a una persona sin oficio ni beneficio y pagarle 175.000 soles, cuando eso lo puede hacer un actor, lo puede hacer un coach. ¿Qué opinión te merece como actor? O sea, como una persona que sabe su chamba. Esta pregunta ya me la han hecho. Yo no conozco a este señor. No lo conozco. Yo tampoco. Y yo no sé cuáles son los pergaminos de él. Yo no sé realmente, según lo que he leído, es que tiene una maestría en comunicación. Entonces, en realidad, o sea,
Primero creo que tenemos que averiguar si realmente eso es cierto o no, ¿no? Creo que hay que indagar y creo que el Estado está haciendo eso, indagando sobre por qué este pata está ahí donde está, por qué ha sido contratado para eso y por qué le han pagado lo que le han pagado. Supuestamente ha hecho coach, ¿no? En el charlas ministerio. Motivacionales. Motivacionales, sí. ¿No? Muchos de los actores, o sea, muchos de nosotros nos dedicamos a eso también. Exacto. Porque es una posibilidad de yo durante 20 años he hecho dinámicas de integración para la conformación de los equipos de trabajo en la maestría de la Universidad de San. Y claro, o sea, todo eso me ha dado, y he trabajado para la Contraloría también, haciendo dinámicas de integración para ciertas instituciones, etcétera. Entonces, claro, yo no tengo ningún título. No tengo título. O sea, mi único pergamino es ser actor. Y la experiencia, Javier. La experiencia que he ido adquiriendo en la cantidad de años que tengo trabajando en esto. Y claro, en ESAN surgió como una posibilidad de trabajo, pero que inicialmente me llamaron para hacer un taller de actuación, de teatro para los alumnos. Y así fue como empezó, como un taller de teatro. Pero eso, en ese entonces el director de la maestría era querido Genaro Matute, que descanse, pero un gran amigo, una bellísima persona, que después fue contralor también de la República. Y bueno, con Genaro él me llama para dictar un taller de teatro. Y yo empecé dictando el taller de teatro. Y ahí surgieron dos cosas. Surgió un curso que se llamaba ¿Cómo lograr efectividad en las exposiciones? O cómo adquirir, ¿no? Ser más efectivo al momento de exponer. ¿Y qué otras cosas sabes hacer? Me preguntó, entonces, ¿qué es lo que necesitas? Mira que los chicos, va, boom, boom, ya yo te armo algo, si te parece, lo armé, junto con Patricia, con mi esposa, que también tiene una serie de experiencias, una serie de cosas desde el teatro y por otras cosas más. Y, estructuramos un curso de integración que cumplía con lo que ellos me estaban pidiendo. Con los objetivos, claro. Eso es importante. Claros y tal, ¿no? Pero, claro, si alguien cuestiona eso, yo no tengo ningún título, pues, de ser un motivacional, pero que soy motivacional lo soy. Motivaba a la gente, lograba hacer que... fue un trabajo arduo que fuimos aprendiendo también en el hacer y finalmente trabajé 20 años haciendo esto, ¿no? Con esto no estoy justificando a este señor, yo no lo conozco, no sé quién es, no sé qué hizo o qué no hizo, pero pongo el ejemplo mío incluso. Claro, porque claro, creo, no está bien, totalmente de acuerdo. Creo que no podemos salir, que acá los peruanos acostumbramos mucho a que de pronto la saqué y ¡plum! Sacamos con, ¿no? Con el ventilador, salimos a tirarle caca a todo el mundo. La prensa es así también, ¿no? Y eso no puede pasar. Lástimas. O sea, eso no debería pasar. Es que a lo que voy, Javier, es que hoy por hoy hay muchos actores de gran trayectoria, no voy a decir nombres, pero tú también me imagino que lo sabes, que la están pasando muy mal. Y que a lo largo de los años no han ahorrado o no han tenido lo que tú, otra persona, otro actor, otra actriz puede tener, ¿no? Entonces, actores que la están viendo muy, muy mal. Entonces, no hay ningún apoyo de parte del gobierno, de parte de nadie. Entonces, un poco también los gremios, el sindicato de actores, todos están preocupados y dicen, ¿qué pasa con la gente del día a día, los que se dedican solamente a actuar? Actores solo de teatro. Al no haber teatro, ¿de qué viven? Entonces, claro. Es una preocupación general, ¿no? Entonces, podemos estar... no podemos obviar eso porque es parte que está sucediendo, ¿no? Sí, yo he salido a
Panamericana he salido manifestando eso que tú dices, porque a mí me está pasando. O sea, yo me quedé sin chamba de la noche a la mañana, ¿no? Sí, todos. Todo lo que preveía, que ya tenía organizado para este año, todo se corrió. Yo estaba con dos películas que no sé cuándo se irán a hacer. El día anterior a la... El 10 de marzo tuvimos el ensayo general. El 11 de marzo estrenamos Mucho Ruido por Nada, reestrenamos Mucho Ruido por Nada en el verano japonés. Iban a ser 12 funciones, pero yo contaba con eso para tener ahí un colchón. Y en mayo tenía lo de Avenida Larco, el musical, que también era una reposición, que íbamos a estar mes y medio, 10 semanas, me parece, perdón, 6 semanas de temporada. Que también tal, la película, una cosa a la otra. En fin, tenía ya más o menos organizado mi año, que es la manera, o sea, tú sabes, los actores, creo que la gran mayoría de nosotros somos informales, ¿no? Sí. Creo que el 5%, pues, y eso, no sé qué porcentaje será, los que realmente tienen la suerte de estar contratados por algún canal y estar ahí, pero el resto vivimos de la informalidad, vivimos en el día a día. Si yo no trabajo, yo no tengo un ingreso. Claro, uno no genera. No generamos. Entonces, claro, es cierto, como también fue lo que dije, hay gente que está peor que yo probablemente. Pero lo que ocurre ahí es que el Estado no tiene una política de cultura. No hay una política de Estado sobre la cultura, sobre lo que deberíamos... Sobre lo que debería hacer, ¿no? Es que no es solamente, y mucha gente le echa la culpa a este gobierno, no es este gobierno, son gobiernos tras gobierno que ha pasado, y siempre nosotros, el arte ha sido la última rueda del coche, entonces donde nadie se ha preocupado. La última vez que ha habido una política de Estado, a nivel de la cultura ha sido en el gobierno de Velasco Alvarado. Imagínate, el gobierno militar, que ahí se había estructurado todo un tema sobre la cultura. Pero, oye, si a nuestros congresistas les preguntas sobre qué es la cultura y te contestan sobre educación, o sea, no tienen ni idea de lo que es cultura. Ni idea. Pero también es parte también de nosotros mismos, Javier, porque a veces nosotros estamos gobernados por la gente que nosotros mismos hemos votado. Sí. Por eso se da. Sí, eso es lo más lamentable. Pero, claro, tiene que haber a nivel del Estado, no es a nivel del gobierno, a nivel del Estado. Del Estado. Tiene que haber una política de Estado sobre el tema de la cultura. Yo creo que es la única manera, ¿no? Otros países como Chile, bueno, Argentina ni se diga, en Brasil, en Colombia, hay políticas de Estado que favorecen, y el ejemplo más claro de todo esto es Brasil, ¿no? Brasil tiene toda una organización y un sistema de trabajo hacia el apoyo a la cultura que es genial. Las empresas tienen que no es un impuesto, sino que es como un pago específico de las empresas, de las utilidades de la empresa. Dan un porcentaje de las utilidades de las empresas, van a un fondo, ¿no? Los CESCI se llaman, son estos locales, estos lugares donde tú tienes, bueno, en Brasil todo es muy grande y esto es enorme, grandazo, y hay una sala de teatro para 1,000 personas. Entonces, ahí tú vas a encontrar galería, salones de música, danza y teatro. Y teatro. O sea, todo, ¿no? Que además está a disposición del pueblo, de la gente. Porque estos sesquis están sembrados así como hay un parque, hay un sesqui. O sea, en Sao Paulo, solo en Sao Paulo, hay como 50 y pico de sesquis, de estos locales. Imagínate. Entonces, ya, pero eso yo creo... Habría que averiguar bien cómo es, y ese es el único país que tiene algo así. Pero que sería maravilloso. Lo que sí se puede hacer aquí, ¿no? Es que. ¿Ah?
sería maravilloso tenerlo aquí, ¿no? O sea, que la gente tenga más acceso al Pero teatro. claro, pero lo que pasa es que, por ejemplo, a todas las municipalidades habría que delegarle una tarea como esa. Una tarea. Una tarea como esa, es decir, que cada municipio debe tener y Totalmente de que acuerdo. nosotros tengamos la posibilidad de estar ahí también trabajando, ¿no? Y cada municipalidad debería tener pues una o dos o varias salas de teatro según las zonas. En Buenos Aires es impresionante, bueno, conocemos la calle Corrientes, que está llena de salas de teatro, pero Llena de además salas de teatro. en cada barrio hay un teatro. Sí, Sí, hay totalmente. montones de teatros y hay espacios transformados para el teatro. La Y también gente muy, acude mucho al teatro. mucho. Y la lectura también es muy importante. La gente lee Todos, muchos libros. mucho. Y no solo eso, sino que hay profesionales, tú ves a gente que le estudió esto, estudió lo otro, y cuál es su. Tienen dos profesiones y además yo estudié, cuando estudié con Débora allá en Buenos Aires, había un chico que era sociólogo, periodista y además estudiaba actuación. O sea, tenía dos carreras este pata y estudiaba actuación. Todo el mundo estudia actuación, todos, o sea, toda la Todos. gente No sé. está haciendo teatro. Mira, Javier, qué importante y qué interesante, de verdad. Podríamos hablar 2, 3 horas, de verdad, y la Sí, seguro. experiencia es tan enriquecedora. Bueno, ahorita te estamos viendo a través de una novela en televisión. Sí. Estamos viendo tu talento. Gracias. Quiero felicitarte y quiero que nos cuentes un poco, ya para ir terminando, lo que estás haciendo ahora. Sé que trabajas con tu esposa, también una de. Tu hija creo que también está involucrada en esto. Cuéntanos qué estás haciendo, dónde te estás presentando, cómo podemos Sí. acceder a verte. Bueno, ante la situación que estamos viviendo, era o nos quedábamos en camino a la inanición y quedarnos en la nada, y morirnos, o empezábamos a hacer cosas. Y surgió esta posibilidad de hacer La Sangre Live, junto con David Dames y con su esposa, Caterín Mancera. Entonces los tres hemos creado La Sangre Live y hemos hecho una primera obra que se llama Hotline, que va por Instagram, ¿no? Entonces, para acceder a las funciones, porque las funciones son en vivo, esto no es grabado, esto es en vivo, es un En vivo vivo. de Instagram, ¿no? Okay. Hay dos Instagram que hemos creado, que son el Instagram del personaje que hago yo y el Instagram del personaje que hace Dilo, dilo, Javier, para que la gente que Daniele. nos está escuchando, Claro, lo que pasa es dinos. que hay que entrar por arroba la sangre live. Eso te va a llevar a Mercado Pago para hacer, ¿no? Comprar tu palco, porque yo compro Perfecto. el palco. Eso me da acceso a que, por ejemplo, en mi teléfono, yo a través de mi Instagram puedan ver varias personas, ¿no? O sea, no es un pago por entrada, por persona, es un pago por, digamos, por artefacto, para que puedas Pero acceder a la qué transmisión. interesante a la Para que puedas transmisión en acceder a vivo. la transmisión. Ahí vas a seguir todos los pasos y vas a poder entrar a las cuentas de Héctor Parodi, o a la cuenta de Poli Hotline. Y los viernes y sábados a las 8 de la noche estamos teniendo las funciones de Hotline. Igual, ¿no? Hay que entrar a tu Todo lo que nos ensayo. estás diciendo, todo lo que nos está diciendo Javier, Te mi puedo mandar productor va a tomar información. nota para que también ahí lo pueda poner y lo puedan visualizar, ¿no? Claro que Javier, qué sí. interesante, como te digo, me quedaría contigo conversando 2, 3, 4 horas, hay Me tanto imagino. que Gracias, conversar, Kika. pero de verdad, mira, ha sido una hora de programa llena de mucha, mucha magia, mucha mística, mucho profesionalismo. Te admiro, Gracias. te deseo lo mejor siempre. Yo sé que vamos a salir de esta pandemia y Sí, de todas volveremos maneras. a vernos, a darnos un abrazo, a decirnos qué bacán nuestro trabajo, a hacer cosas y las cosas volverán a ser como tenían que ser. Fue con nosotros Javier Valdés, muchísimas gracias Javier, que todo te vaya súper, súper bien, toda la buena vibra y nos estamos viendo el próximo jueves a la misma hora, a las 4 p.m., aquí en Tus Tardes con Quique Mora. Nos vemos pronto, chao, chao Javier, que te vaya bien. Chao, Quique. Gracias, 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 de todo corazón.
Igualmente a ti, Javier. Un placer.